Hola, Batu. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ofelia Pastrana, of course, en Twitter, y esto es mi canal de YouTube donde grabo mis cosas. Hoy en otra esquina de la casa para cambiar las cosas un poquito. Como siempre, lista para responder sus preguntas, todo lo que dejen aquí abajo. Yo me tomo el tiempo de leer, ojalá se los pueda responder ahí en texto o si no, se los respondo en video. Hoy les quiero hablar acerca de algo que me llama mucho la atención y me lo han preguntado varias veces en los comentarios, y es el tema de los planes de vida familiar cuando eres LGBT. Y esto viene porque yo congelé esperma antes de hacer mi transición. Y no más quiero dejar en claro, el proceso de congelar esperma básicamente es un proceso de aplazar un poquito el uso de tu propia esperma, que no es una obligación a la hora de crear una familia, sobre todo si tú entras en el rol de una mujer heteronormativa que está con un güey, que no necesariamente quiere tener hijos con otra mujer donde sus genes no están en uso, ¿no? Y eso es una gran discusión y demás. Y sin mencionar que cuando congelas esperma también te dan años de caducidad. Entonces yo tengo, me quedan creo que 6 años para darle uso a mi esperma si así lo deseara. Pero por ahora, pues veamos a ver qué pasa en ese entonces. Y ojo, el motivo por el cual congelas esperma no es porque el proceso te haga estéril permanentemente. Porque de ser ese el caso, entonces tú ya no estarías haciendo una orquiectomía para que no puedas volver a generar testosteronas o esperma del total, sino más bien se hace porque para poder tener esperma sana deberías de descontinuar tu tratamiento de reemplazo hormonal por un tiempo suficiente para que básicamente digamos que se limpie todo lo que pasó por ahí, y en cuyo caso estás arriesgando deshacer un buen de lo que hiciste con la TRH, que puede tener una cantidad de consecuencias a nivel de toda tu estima. Te puedes volver a masculinizar, cosas así que en últimas tú realmente no deseas. Pero el motivo por el cual yo quería hablar de esto es porque últimamente me he topado mucho con el tema de relaciones abiertas y la heteronormativa. Entonces arranquemos primero por aquí. Para aquellos de ustedes que tienen amigos gay o son chicos gay o están en el colectivo LGBT, se habrán percatado que, y es muy normal, la gente dentro del LGBT es bastante más, voy a usar la palabra incorrecta, promiscua que la gente que no es LGBT. Nosotros todos tenemos esta amiga heterosexual que dice, no, sí, he tenido 8 novios. Uf. Y cuando hablas con una chica lesbiana, no, güey, 20 y tantos. Y cuando hablas con chicos gay, yo tengo amigos que ya van por los 100 y tantos parejas y siguen, ¿no? Esto viene un poquito de toda esta gran pelea contra la comunidad LGBT con el concepto del matrimonio. Y justo la respuesta a esta gran discusión también viene a ser lo que es el poliamor, las relaciones abiertas y el no comprometerse contractualmente con una persona para mantenerse juntos. Entonces ahí les va. El conservatismo viene de la misión humana de conservar la especie. Ojo, no es exactamente conservar las culturas, no es exactamente conservar las prácticas, la religión, que puede también aplicarse para ese uso. Pero lo que está sucediendo acá es una misión de que nosotros como especie nos podamos conservar por medio de la procreación. Motivo por el cual el matrimonio es un acuerdo que existe explícitamente para tener hijos. Cualquier pareja que se case que no tenga esto en mente técnicamente ya está haciendo un paso en contra de la religión, y por consecuencia no está bien visto cosas como el divorcio, porque a nivel religioso es aceptar que técnicamente pues no procreamos. Y de por sí la palabra matrimonio es una situación donde tú unes a la madre con el patrimonio. Y técnicamente el patrimonio es la línea vertical de pertenencias y valor, o sea, lo que van heredando a lo largo de pasar la vida. Y el matrimonio es lo que es el valor horizontal, que es como cuidar a los hijos y demás. Entonces técnicamente las madres se van uniendo al patrimonio a medida que pasa el tiempo. Y en eso hay una cantidad de cosas con las que yo personalmente puedo decir no estoy de acuerdo. Ahora, que yo no esté de acuerdo no quiere decir que ustedes estén de acuerdo. No es exactamente el vamos a pensar como Ofelia. Pero sí me gustaría dejar en claro un poquito, y sobre todo viniendo de una familia de padres divorciados, que las uniones matrimoniales para mantener a una pareja junta con el fin de reproducir me parece que es un poco intelectual y moralmente corrupto. Técnicamente es la alta moral, no sé, pero bueno. Lo cual me trae como a la oleada que se vive en la comunidad LGBT del poliamor, de las relaciones abiertas y del momento rápido de encontrar y goce y alegría. Porque ya que tú te desconectas
de la situación donde tu vida no obligatoriamente tiene que reproducir, entonces tu vida eres tú, porque técnicamente no estás entrando en una situación de sacrificio donde tú dejas de criarte a ti para criar a alguien más, que son los que vienen. Y esa es la persistencia de la raza. Más bien, cuando tú vives con planes de vida LGBT, tú comienzas a ver estos sistemas donde, por ejemplo, tú creces en un sentido y tu pareja crece en otro y cohabitan y comparten algo muy lindo, porque están juntos no por un acuerdo contractual, sino están juntos por un acuerdo romántico, donde si se mantiene interesante están y si no se mantiene interesante no están. Y habrá mucha gente que dice, es que a veces toca obligarnos a que se mantenga interesante y por eso se requiere del contrato. Y en ese caso entiendo bien el punto. En mi caso yo diría, de todos modos, está bien distanciarse y volver a encontrar. Lo digo con fe de experiencia y solamente con visión de una experiencia mía, donde he visto parejas que 20 años después se vuelven a encontrar y siguen funcionando. Y a esto le remonto nuevamente el tema de congelar mi esperma. Porque cuando yo congelo mi esperma, entonces yo estoy buscando a una pareja que básicamente me quiera criar un hijo mío con otra madre, porque tengo que hacer uso de algunos ovarios en algún momento, o que esté dispuesto a entregarme hijos de él con otra madre que no tenga mis genes. Y en mi posición yo siempre digo, yo prefiero que para la comunidad LGBT exista la libertad completa para los que quieren vivir en el matrimonio heteronormado de una pareja monógamo, de una sola unión que vive de por vida, puedan, y los que no también, porque como dice mi amigo Cristian, la crisis, igual para el momento que la iglesia se voltea a decirnos sí, sí puede ser parte de todo este conglomerado, la comunidad LGBT ya dice, nos vale gorro, güey, porque ya sabemos que lo que se está haciendo ahí tampoco está tan cool. Pero ojo, esta es mi posición y le recomiendo darse una pensadita de por qué están ustedes con su pareja, y peleenle y téngale cariño y demuestren día con día que ahí están, porque eso es más cool que estar juntos porque lo acordamos. Vámonos con las preguntas. ¿Vas a responder preguntas? Una, ¿no? Para Melanie Yeye, que pregunta si el idioma del futuro es el chino mandarín. De hecho, es el idioma del presente. Hay más gente hablando chino mandarín ahorita que lo que hay cualquier cosa. Y si te pones a pensar, de cierto modo, que la gran mayoría de la población es asiática, nosotros somos súper minoría. Ahí te va otra para que pienses. 2/3 de la población mundial no navega el internet. O sea, quiere decir que todo lo que nosotros conocemos, y el internet y la gente online y toda esta vida y las apps y no sé qué, todo eso es la minoría. La gran mayoría del planeta vive en otras cosas. Y sí, te recomiendo aprender mandarín. Para Angie Bejarano, que pregunta qué libros debería de leer acerca de la homosexualidad. Yo creo que porque quieras hacer un esfuerzo un poco académico. Angie, hay N mil lecturas. Yo creo que más bien te voy a guiar en lo siguiente. Mi tema, y un tema que me gustaría que se investigue mucho, es el tema de algo que se llama transfeminismo, donde estamos hablando de gente que son mujeres, pero sin nacer con su sexo asignado, caso una persona trans, o caso una persona que decide tomar el rol femenino y sus documentos dicen otra cosa. Y ahí vas a encontrar que hay unas grandes raíces de la causa de la homofobia y quizás del acercamiento a alguna psicología detrás de la homosexualidad, dejando de lado el mismo proceso de me gusta, no me gusta, y no tengo una elección sobre eso. Pero dale una miradita a todo aquello transfeminismo y te vas a encontrar con cosas muy lindas acerca de la homosexualidad también. Para Gala Quebrada, que dice que va a comenzar a subir sus videos a YouTube. ¡Sí! ¡Por favor! Mientras más gente lo haga, mejor. Y considéralo una forma de platicar tú contigo y contarte tus cosas. Yo me arrepiento mucho de no haber documentado mi transición, solamente para ver qué estupideces. Pero tuve la suerte de haber estado al aire en muchos espacios, lo cual quiere decir que igual pues me puedo ver como cómo apareciste en este show, cómo apareciste en esa entrevista y esas cosas. Para Octavio Fernández, que me pregunta que cuándo vuelvo a hacer un video con Pepe y Teo. Apenas me inviten. Yo voy con quien se acerque y me diga quiero hacer un video. La idea es ser lo más abierta posible y lo más acercable y platicable que hay. Y ellos, pues más bien díganles ustedes a Pepe y Teo, más Ofelia, carajo. A mí me parece muy lindo estar con ellos. Son bien cool y son de lo más de entretenidos. Los quiero mucho. Para Elizabeth, que me pregunta si volveré al rubio. Primero, Liz, voy al cabello largo. Y cuando esté largo, ahí vemos. Pero lo más probable es que sí, me encanta mi cabello rubio. Todo lo que quise era tener cabello blanco y se me fue la mano porque quise tenerlo muy rápido, muy pronto, y no lo dejé crecer. Entonces,
va a ser un rato, quizás después. Para Laura Isabel, que pregunta acerca de cómo, generalizando, muchas mujeres trans exageran en sus actitudes femeninas. Dos motivos de rigor aquí que tienes que considerar. Uno es el tema del rechazo femenino, de que sin importar cuánto, cómo, dónde, etc., igual te van a decir caballero. Entonces, pues se crea un poquito el, pues toca llevarlo un poco más allá para que la gente a lo mejor diga, pues es que ahora sí, ¿no? No es exactamente, yo creo, que la mentalidad correcta. La viví, lo admito. Pero la otra, ojo, esto me parece un poco más lindo de echar una mirada, es que muchas veces las mujeres, nosotras mujeres trans, casi siempre somos mujeres por diseño, por nuestro propio diseño. La verdad es que todo el mundo es de su cuerpo por su propio diseño. Tú tomas decisiones de tu look, tú tomas decisiones de tu actitud, lo que te pones, etc., ¿no? Pero nosotras también entramos a modificar nuestro cuerpo, nos operamos, tomamos hormonas y demás. Entonces yo siento que todas somos mujeres diseñadas. Y alguien me decía el otro día que le saltaba mucho, esto era una chica feminista, me decía, me salta mucho como las mujeres trans se diseñan según la visión de un hombre de lo que debería de ser una mujer. Y en eso es que puede que venga la exageración, que todas estas mujeres trans que, y me incluyo, nos diseñamos alrededor de algo hipersexualizado o grande o con un look así súper, súper, ultra, mega, requete fem, es porque así lo vimos desde un momento masculino y ahora lo vamos a vivir. Y eso es una suposición, pero pues sucede. No voy a negarlo. Y yo creo que también por eso el drag también es como tan exagerado, pero pues es un tema ya feminista. Para Víctor Castro, que me pregunta, ¿a qué le dimos importancia? ¿A la cirugía de voz o el aumento de pecho? Pues nomás por verlo como se hizo en su historia, pues el aumento de pecho vino primero. De hecho, la cirugía de voz siento yo que no se necesita. Yo la hice por una inseguridad. Hoy en día me arrepiento de las dos cirugías, porque siento que caí en la trampa de que si eres trans tienes que ser una mujer guapísima con todo, no sé qué, la. ¿Por qué es trampa? Porque hay mujeres que ni pechos, ni voz delgada, y todavía están en todo su derecho de que se les considere mujer. ¿Por qué de repente, si soy trans, yo no gozo de esos derechos y tengo que hacerme una mujer súper femenina? La verdad es que mi cirugía de voz la hice pensando que iba a hablar en cámara mucho tiempo de mi vida, y por consecuencia quería alejar un poquito los dobles pensares, el que la gente se quedara viendo la pantalla y ¿qué tiene? Me gusta mucho, es bien lindo, pero honestamente de ser hoy no lo haría. Y es una opinión personal, no, ojo, no lo tomen como consejo, sino es algo de como yo me descubrí trans. Para Soshutena 3114, que me pregunta esta situación hipotética, un poco relacionado con el tema de devenir mujer y de dónde está la mujer. Es esta pregunta que se le hace a la gente de ¿qué pasaría si te enamoraras de una mujer y resulta que es una mujer trans? Que es una pregunta hipotética que se le puede hacer a muchas personas, si, para que ellos consideren su posición de su propia dualidad de sexo. Ejemplo, busquen algún amigo cisgénero que esté en relación y le dicen, oye, ¿has considerado que tu novia puede ser trans? Y a ver qué actitudes toma, ¿no? Hay muchos casos de que piensas de un modo y actúas de otro, y esas cosas muy lindas. Yo igual también despierto un poco la pregunta de qué impresión como esto es tema, ¿no? Hay gente que hace cambios muy drásticos en su vida y no son tan importantes, pero este, porque atraviesa el género, justo es tema. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tu novia pesara 200 kilos en la escuela y hoy en día pesa 80, 70? ¿No? Y pasó por cirugías y cambió su cuerpo y es otra persona. Pero aquí no es como tan drástico como si nació de un género y ahora es de otro. ¡Sociedad! Para Kevin Torres, que pregunta por qué las trans no dejan de pensar que son trans, y luego añade la pregunta de si alguien como Gigi Gorgeous, que es una youtuber famosa que documentó una suerte de transición más como gender fucker en redes sociales, pensará si es bastante mujer que su novio. Ok, Kev, te voy a tener aquí, porque de por sí esto es una trampa ridícula. Nunca entres al tema de que alguien puede ser más mujer y menos mujer que alguien más. Así nadie es más trans y menos trans, porque es fenomenalmente injusto. Tu cuerpo se desarrolló de un modo, entonces ahora resulta que porque yo no me maquillo soy menos mujer. Pues claro que no. Y eso despierta también la pregunta de dónde está la mujer. Yo creo que es un hoyo de seguridad e inseguridad,
evidentemente es una trampa puesta por la cultura de la heteronormatividad, donde una mujer tiene que ser una mujer bella, blanca, que se case con un hombre guapo, blanco, y es una pareja monógama y viven los dos juntos solamente en unión exclusiva, donde todo lo demás se niega porque están creando su propia vida. Y eso es un tema bien fuerte de lidiar, de cómo nosotros hoy en día yo creo que no estamos para vivir ese tipo de vidas. Sobre todo la vida del sacrificio, ¿no? Porque como mujer en esta situación estás en una posición aún más injusta. Te crías y no te dejan salir de casa. Sales de casa, vives poco tiempo, conoces a alguien y después te vuelves a casar. Entonces ahora estás sumisa contra tu esposo y luego tienes hijo y ahora estás sumisa contra tu hijo o tu familia. Y por consecuencia tu tiempo de vida de mujer es así de cortito versus el hombre que tiene mucha más flexibilidad. Yo siento yo que por eso no se debe de apoyar este estilo de vida. Y en eso es que entonces tampoco hay que creer si eso no existe, ¿sabes? La vida heteronormativa ligada, no sé qué. Pues también, ¿por qué debería de existir el que alguien sea muy mujer y alguien sea menos mujer? ¿Basado en qué? ¿Aspecto físico? ¿Actitud? ¿Apariencia? Asimismo, como no hay más mujeres y menos mujeres, se puede ser mujer de muchos modos. Y entre esos es mujer trans. Tratar de ser una mujer cisgénero luego de pasar de una transición, se puede. Hay gente muy, muy, muy capaz de alterar su presencia de tal modo que nunca pongas en duda que pasó por una transición. Pero siento yo que es un poco moralmente corrupto e intelectualmente débil con todo lo que sucedió. Porque tú no tienes un momento de decir transicioné, que es algo muy lindo y muy bello. Imagínate tú estar con una pareja y negarle que pasaste por aprender lo que es el género, por ponerte tus tacones tarde, ¿sabes? Por maquillarte después, por vivir un momento muy de güey y que fuiste a los partidos de soccer y que ahora los vas, pero vas como chica. Güey, esas son situaciones muy bellas, únicas, ojo, únicas a este tipo de vida, que no entiendo por qué a la gente le gusta decir no, esto no pasó. No, yo me crié, yo era niña toda la vida y todo lo demás. No, ¿sabes? Digo, es muy lindo compartir la vida trans y pensar que tú dejas de ser trans cuando transicionas. Me parece que le hace trampa a lo especial que es la situación. Y nadie es más mujer que alguien más, ni más hombre, de paso, ni más trans, ni menos trans. Es el orgullo trans, de hecho. Para César, que me pregunta acerca de la virginidad en el ámbito LGBT, es un temota. Prometo hacer un video largo, pero por ahora voy a dejarlo así. La virginidad LGBT trae mucho peso social dentro de la LGBT norma, o como se diga eso. Pero imagínate, un chico gay que no se le acepte que sea gay en casa, se va a esconder mucho tiempo y por consecuencia no va a investigar su sexualidad y entonces se va a mantener virgen por mucho tiempo y esas cosas, ¿no? O del otro lado, también sucede que si sales del closet y en la comunidad gay, que se consulta un poco más el tema de vida con muchas parejas, de repente la gente te dice, ¿cómo así? ¿No? A ver, ¿cómo? Entonces, creo que es un tema muy interesante, como también dice Gerla más abajito, y lo veré en otro video. Y pensar un poquito, si alguien tiene comentarios del tema, por favor, déjenlos aquí en los comentarios. Y vale la pena hacer un lindo video acerca de la virginidad en general. Para Alondra, que dice, ¿qué opino de la iglesia y sus suposiciones para aceptar las diferentes formas sexuales de vivir y si creo en Dios? No, la verdad es que soy muy atea y eso viene desde hace mucho tiempo. Yo tengo una gran decepción religiosa. Me crié en una familia católica, apostólica y romana y renuncié muy prontamente cuando vi que era un tema de consumo de vida para vivir en un sacrificio, para siempre estar tratando de limpiar una culpa, que es una situación que no me gusta de la cultura religiosa católica, apostólica, romana, no necesariamente de otras religiones. Y en este caso, acerca de mi opinión, lo había discutido en otro video, pero por lo general siempre me tiran en cara dos cosas. Uno, Dios te hizo así. Y dos, eres una abominación o aberración. De hecho, me han sacado de iglesias, me han sacado de bodas mis amigos y la verdad es que no es muy padre porque se siente un poquito el es que no es por mí, es por Dios. Entonces la gente terceriza su culpa por allá y pues ya no pasó, ¿no? La verdad es que muchas veces yo lo que les digo es, a ver, si Dios me hizo así, me hizo para ser abominación. Y eso es algo en lo que yo no quiero creer. Más atinado lo que dice mi amigo Cristian Galo, donde comenta que siempre la gente religiosa piensa que los LGBT y la gente de la comunidad LGBT estamos así esperando. ¡Ya! ¡Nos van a aceptar ya! ¡Ándale, ya! ¡Estoy esperando! Cuando la verdad es que más bien vale gorro ya. Es que no estamos así corriendo en chinga para ir a la iglesia.
Para Jorge Uriel Díaz, que dice: ya sabemos que hay hombres travestis que les gusta vestirse de mujer. No necesariamente tienen que ser gay o quieren ser mujeres, pero mi duda es: ¿hay mujeres travestis? Sí, muchas, muchas más que los hombres travestis, creo. Técnicamente, ojo, según la norma establecida, una mujer que use pantalones ya se está transvistiendo. Una mujer que use traje es súper travesti. Pero está curioso como en sociedad que una mujer se vista muy de güey para ir a chambear, se ve cool, se ve que está echada para adelante, se ve que es negociante, te se lo habla. Pero que un hombre se ponga falda y tacones para ir a la oficina es escándalo. Y eso da mucho que pensar acerca del machismo y la misoginia que hay detrás de toda esta situación. Para Danny Casey, que pregunta si los asexuados están integrados en la comunidad LGBT, a veces, técnicamente, cuando no hay un tema de derechos de por medio, porque una persona asexuada capaz y puede simular una vida heterosexual y por consecuencia adoptar, o una persona asexuada pues no necesariamente está buscando pelear derechos de matrimonio y demás, entonces no tiene como grandes motivos por acercarse con la gente LGBT, aparte de, y esto es una opinión muy personal, ojo, que la gente dentro de la comunidad LGBT ha visto más mundo que la gente que está afuera, y es más fácil hablar de temas como sexualidad, gustos, fetiches, cariños, poliamor y demás, porque cuando te topas con alguien que no está inscrito en la vida que es libre de la heteronormativa, de una te van a decir que eres cualquier cosa como puta, o que eres una persona promiscua, o que eres un desmadre porque no estás tratando de construir una vida en pareja con alguien para crecer y morir en pareja. Y en eso quizás yo encontraría que hay mucha gente asexuada que se acerca a la comunidad LGBT, pero pues como factor debe ser un factor minoritario y por consecuencia no siempre están. Dejando eso de lado, LGBT, TTIQ2A, creo que por ahí algún... Ah, pues hay uno de gente intersexo, que no necesariamente quiere decir asexuado, pero la gente como el intersexo se identifica con los Klinefelter y demás, que en ese caso sí lo serían. A veces... La respuesta a tu pregunta es sí, a veces, entonces no. Para Tabito, que dice que si es más difícil salir del closet trans que del closet gay, y si se necesita ser gay o lesbiana para cambiar de cuerpo. No, no se necesita. Muy diferente la atracción sexual que la identidad de género, porque si necesitara ser gay para salir del closet y cambias entonces de sexo, que estás diciendo que para acostarte con hombres tienes que ser mujer obligatoriamente, y para acostarte con mujeres tienes que ser hombre obligatoriamente, y claramente no es el caso. Entonces van por dos caminos por aparte. Y si es más difícil salir del closet, es más difícil un aspecto. La gente de gay, lesbiana, bisexual y demás viven una vida que pueden esconder más rápidamente la situación por la que están pasando en caso de ser lo necesario. Ejemplo, vas con un amigo a un restaurante, te miran mal, sueltas la mano, entras sin soltarte la mano. Vas con una amiga vestida a un restaurante y te miran mal, vas a seguir siendo la amiga vestida. Yo creo que eso lo hace un cachito más complejo, pero de todos modos, también en últimas, esas cosas crean esa fortaleza que nos mantiene buscando como que lo que somos. Y a lo mejor alguien dirá, no, al revés, es más fácil porque siempre soy trans, ¿sabes? Yo estoy juzgando desde el punto de vista de que no está tan cool que te vean vestida en la calle. Debería ser cool. Para José Osorio, que pregunta si puedo imaginar una sociedad sin etiquetas designadas al amor y por otra persona, tan solo por una expresión de género y que nadie te rechace y demás. Solamente quiero dedicarle 10 segundos de silencio a imaginarse este mundo ideal, y ojalá y venga pronto. Lo que sí digo es, no está tan lejos. Hay momentos de mi vida, y son muy frecuentes, donde yo me topo con esa sociedad sin etiquetas y la paso muy bien así. Yo soy Ofelia Pastrana, @ofcourse en Twitter. Dejen comentarios, los quiero mucho. ¡Muah!